Hola a todos, vamos a continuar con el Congreso. Vamos a empezar la mesa número 10 de museos. Y vamos a comenzar con la ponencia titulada Transmedia en Museos del Centro INAH Campeche, innata curiosidad por saber y las nuevas audiencias. Y están aquí para presentarla Claudia Elena Escalante Díaz y María Eugenia Fuentes Lanning, de los museos de Centro INAH Campeche y El Gabinete, Museos más Historia más Tecnología. Adelante. Bueno, listo. Buenas tardes. Vengo a platicarles junto con la maestra Mar nuestra experiencia en este proyecto que planteamos para los cuatro museos del Centro INAH Campeche. Tras tomar el cargo de la dirección de museos del Centro INAH Campeche, hice un dictamen inicial del estado de los museos, no solamente el estado físico, sino también el estado de las audiencias. Y tras este análisis, lo que determiné es que la visita estaba muy por debajo de lo esperado, sobre todo la visita local, la visita cotidiana que nos permite permear en el conocimiento del patrimonio y la identificación cultural al campechano promedio. Esta determinación hizo que se juzgara necesaria la conquista de nuevos públicos. Estos nuevos públicos para nuestro museo se toma como imprescindible y también obligatoria que la visita sea no solo una visita lúdica, sino también que tenga una trascendencia en la vida de los visitantes, es decir, en la capacidad de comprensión de los temas patrimoniales que exhibimos, la identificación y que todo esto se transforme en una protección permanente del patrimonio desde casa. Todos, adultos, jóvenes y niños, estamos tocados en este momento por la tecnología. Todos tenemos casi permanentemente el celular en la mano y estamos constantemente en esta conexión con nuestra vida diaria y la tecnología. Pero en el caso de los niños y de los jóvenes, lejos de ser una herramienta, es su modo de comunicación, es su método de conocimiento, su vía de conocimiento, es su entorno y también su diversión. Entonces, para lograr que esta sección de la población elija los museos por encima de cualquier otro lugar o tema, es necesario, me di cuenta que era absolutamente necesario, utilizar su propio lenguaje y su método de aprendizaje, es decir, esta tecnología tenía que estar en el modo de hablar de nuestros museos y también la cantidad de información tenía que ver también con esta velocidad que cambiante que la percepción del joven y del niño necesita y el método y la línea a través de la que llegáramos. La visita del maestro David Lara con una plática sobre esta tecnología transmedia aplicada en algunos espacios museales hizo que iniciara una investigación para ver qué podíamos hacer en este tema en los museos del Centro INAH. Los jóvenes viven plenamente integrados en una cultura audiovisual, están acostumbrados a seccionar sus conocimientos y sensaciones desde muchas plataformas tecnológicas. Es decir, o sea, esto es transmedia, es como un proceso narrativo que está basado en el fraccionamiento de intencionado del contenido y está separado en múltiples plataformas, soportes y canales, ya sean offline o online, con el fin de que cada medio cuenta una parte específica de la historia y todas son complementarias entre ellos, de forma que la comprensión absoluta de la historia se haga y el conocimiento profundo del tema se haga solamente al lograr atravesar todas estas múltiples plataformas, soportes y canales. Es así como surge el proyecto de Transmedia en Museos. Y me doy cuenta que yo soy arquitecta, soy restauradora, soy directora de museos, pero la tecnología a este nivel está más allá de mi capacidad y mi experiencia. Entonces, yo creo que es muy importante zapatero a tus zapatos.
inicié una investigación de quién podría ser esa persona que pudiera entender mi visión patrimonial del museo y que pudiera aterrizarla en esta plataforma tecnológica, en crear este espacio transmedia o transmedia con la calidad que los museos del Centro INAH Campeche se merecen. Y bueno, el proyecto, como lo planteé en un principio, tenía estos conceptos propuestos. El primero es una plataforma de programación transmedia con geolocalización que permite al visitante de cada museo, a través de una experiencia lúdica en salas, encontrar pistas y recompensas. Se trata de un híbrido entre juego y acceso a contenidos. No sé si algunos conocen Pokémon Go. Pokémon Go, he visto jugarlo a niños, a jóvenes, a adultos, que han salido durante horas a pescar Pokémones a la calle, y yo decía, bueno, ¿por qué no podemos hacer que el niño, el joven, el adulto, pesque objetos patrimoniales dentro de nuestros museos? Entonces, esta primera plataforma está dirigida específicamente a los que tenemos nuestro propio dispositivo, a los adultos. Pero, ¿qué pasa cuando tú, yo, madre de familia, con tres niños, traigo un solo dispositivo y tengo tres niños? Entonces, o se genera una pelea todo el proceso del museo, o resuelvo para ellos esta misma plataforma. Entonces surge este segundo paso dentro del mismo proyecto, que es la plataforma transmedia, pero con contenidos enriquecidos, con animaciones, con un lenguaje a su nivel y con pistas a su nivel, para que también ellos lo vayan logrando. Entonces, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Sigues teniendo un solo dispositivo. Entonces, este proyecto también incluye las tablets en préstamo, localizadas en cada uno de nuestros museos, para que al entrar el niño pueda pedir una tablet en préstamo e iniciar su juego de geolocalización con el dispositivo de préstamo. Y en la última, que creo que era la más interesante y la que más me preocupaba a nivel tecnológico, era el desarrollo de un taller tipo prosumer, que es productor consumidor, o sea, que el que consume, produce y crea nuevos contenidos a través de la tecnología. Y esto alcanzaría al grupo más difícil, que son los adolescentes y los jóvenes, que no captamos con mucha facilidad su interés y no captamos su permanencia. Entonces, este taller les permitiría, a través de un avatar, crear un personaje con una voz propia, con ellos mismos, que puedan contar su historia. Yo elijo ser un maya, yo elijo ser Naya, yo me llamo Naya y mi vida fue así, hice esto, hice lo otro, poderlo narrar y el contenido producido, poderlo utilizar en televisión educativa, en radio educativa y dentro de talleres que pudiéramos llevar a otros lugares. A partir de este momento, con las ideas generales, llega la maestra Mar y con toda su experiencia a lograr esta fusión entre tecnología y conocimiento. Buenas tardes, muchas gracias Claudia por la invitación a esta mesa compartida. Para ser coherente con el nombre de esta ponencia, lo que voy a hacer es contar una historia. Recién egresaba de la carrera de diseño gráfico y trabajaba en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Estaba un compañero biólogo en una de las salas limpiando una vitrina y me dijo, ¿quieres saber cuánto pesa el tiempo? Yo le dije, sí. Me dijo, pon tus manos así, cierra los ojos. Y puso en mis manos un trilobite. Sentí el peso del tiempo. Yo no imaginaba que 20 años después dirigiría una empresa que se dedica justamente a contar esas increíbles historias que hay detrás de los objetos de los museos y sus colecciones y hacerlo desde hace 6 años a través de las nuevas tecnologías. Sin duda es un impacto tener entre tus manos algo que vivió hace 300 millones de años, pero seguramente si mi amigo biólogo no me hubiera contado la historia de un trilobite y supiera que era el tataratatarabuelo de una langosta y de una araña, y que además de todo compartimos un ancestro común, ¿no? Quizá no habría sentido tan fascinante aquel objeto.
hay objetos que por sí mismos son el o sea, tienen el factor wow de manera inmediata, como un tiranosaurio rex, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay objetos que no hacen sentido a las audiencias, que parecen irrelevantes, que no lo identifica, que no le es familiar? Entonces, creemos que a través de contar esas múltiples historias que tienen los objetos, o un grupo de ellos, como es el caso de un pecio, por ejemplo, y la correlación que hay entre ellos, es lo que nos puede enganchar, o más propiamente, enganchar a cada una de las audiencias a quienes van dirigidos estos contenidos. Porque somos naturalmente contadores de historias. Las historias, como decía Claudia, tocan casi cada aspecto de nuestra vida. La narrativa, y aquí me gustaría hablar un poquito más de esa palabra que, como minutito, ¿no? Los extranjeros no entienden cuando los mexicanos decimos, espérame un minutito. Pues el storytelling tampoco tiene una definición en español, porque no es solo la narrativa, sino el hecho de contar historias, ¿no? Entonces, esta narrativa, estos cuentos son la madre de los medios y creamos esos y confeccionamos esos medios a través de las historias y a su vez esos medios se adaptan a nuestras historias. En muchas formas, yo soy museógrafa, museóloga, las exhibiciones de museos pueden considerarse como un medio particular para contar historias. Entonces, narrativa transmedia o transmedia storytelling es este tipo de relato donde, en palabras de Carlos Scolari, donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación. Aquí cabría decir, no solamente plataformas digitales, esto es muy importante, en el cual una parte de los consumidores juega un rol activo en ese proceso de expansión. Y la definición primera de este concepto de transmedia fue alrededor del 2003 por un investigador del MIT, Henry Jenkins, y para definirla, Jenkins utilizó el ejemplo de The Matrix. The Matrix es un complejo mundo, y aquí me atrevo a decir otra palabra en inglés que no define solo mundo, sino story world, que se extiende a múltiples medios e industrias. The Matrix tiene 3 películas, 3 videojuegos, 9 cortometrajes animados, que son los Animatrix, 2 libros, 3 series de cómics digitales e impresas, y entonces lo que es un mundo, es un story world que ofrece muchos diferentes puntos de entrada a distintas historias, o lo que Jenkins llama rabbit holes o agujeros de conejo, a este universo de ficción. Otro ejemplo de transmedia, pues es lo que rompió el molde en su momento, Star Wars, y más recientemente algo que es muy popular entre jóvenes y no tan jóvenes, como Juego de Tronos. Entonces, Star Wars es todo este universo de contenido que viene a partir de un libro y se convierte en películas, pero hay fanfiction, fanfilms, televisión, juguetes, merchandising y más, ¿no? Y más allá del cross-media, que podría ser, por ejemplo, un ejemplo como Harry Potter, en donde a partir de un libro va hacia una película y sí hay merchandising, en realidad no hay tanto involucramiento por parte del usuario. Esto es lo que hace distinto un ecosistema transmedia de un ecosistema crossmedia o multimedia. Una narrativa transmedia se desdobla a través de estos múltiples medios y con cada contenido, como tal decía Claudia, se hace una distinta contribución al todo. Es decir, puede ser que un cómic sea un elemento único en donde hay un contenido que por sí mismo se explica, pero a su vez tiene un agujero de conejo que te lleva a una exposición, en el caso de un museo, o a otro libro, o a un videojuego. O a partir de un videojuego encuentras contenido que te explica qué sucede dentro de una película. Entonces, al discentro de todo esto se encuentra el diseño propiamente de la narrativa. Y alrededor, pues la estrategia que puede haber en redes sociales como otras ventanas importantes en este momento de la historia, y las estrategias de contenido, las estrategias de enganche. Lo cierto es que, de acuerdo a los hechos, nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los cuales seguir una historia y además de forma participativa, esto del second screen, ¿no? Que ahora es el first screen, ¿no? Para ser relevante para una generación hiperconectada, ya lo decían hace rato en la charla sobre realidad aumentada y en el videojuego de la charla de ayer, estar presente en su vida se necesita hablar en su lenguaje, tener un contenido líquido que se adapte a distintos medios disponibles y no solo, insisto, medios digitales. Y en diferentes medios de profundidad en la historia, ¿no? Hechos para distintas audiencias. Entonces,
si en una comparativa pusiéramos al museo al centro de este ecosistema, pues tiene distintas formas de comunicarse por medios tradicionales, en el caso de un evento que puede ser una exposición con sus distintos apoyos museográficos, interactivos o audiovisuales, y bien talleres, como también decía Claudia, vamos a mostrar algunas imágenes después. El internet, por supuesto, que ha jugado un papel relevante en cómo se comunican las cosas y las audiencias nuevas, que puede desglosarse en un sitio web, en un libro digital, en un videojuego, en un blog del propio museo o en elementos en algún producto de cómic, por ejemplo. Las redes sociales, que por supuesto tienen una penetración importante con distintas audiencias jóvenes. Una app móvil, por ejemplo, que también a su vez se puede conectar con la información que haya desde el sitio web. Si en el sitio web, por ejemplo, habría información como repositorios digitales de contenido, como los proyectos multimedia del propio INAH, ¿no? En donde están varias de las exposiciones con contenidos de levantamientos 360 y colecciones en línea. Entonces, la narrativa transmedia supone que todo este ecosistema en su conjunto suma al mundo completo de contenidos, ¿no? Las nuevas generaciones, y este es, creo que no se alcanza muy bien a ver los datos, pero es increíble lo que sucede en un minuto de internet. Estos son datos de 2016, pero se envían miles de correos electrónicos, se postean miles de videos en distintas redes sociales y demás. Entonces, estamos hablando de que del lado del centro INAH Campeche, cuando Claudia se acerca a nosotros, espero que se alcance a ver un poquito este mapa conceptual que hice a partir de las charlas con Claudia, en donde ella me decía, me preocupa que los niños identifican la experiencia del museo como algo muy aburrido. ¿Cómo hacemos para hablarles en su propio lenguaje? ¿Y cómo hacemos para llevar a cabo, por ejemplo, talleres en donde los niños o los jóvenes puedan producir su propio contenido y ese contenido se convierta en parte de la narrativa, de las historias de los propios museos u otro tipo de contenido? Ella decía, ¿por qué no pensamos en que hay un personaje que es Naya? ¿Y Naya qué va a contar? ¿Quién soy yo? ¿O quién es? Yo soy Kini Chahao, te voy a contar mi historia, ¿no? Entonces, en realidad, el concepto de Claudia para comunicar no solamente a cada uno de los museos con sus propios contenidos, sino a los cuatro museos del Centro INAH Campeche, en donde este juego de geolocalización que le llamamos Pokengo Museal, decía Claudia, que pudiera no solamente enviarte a contenido relacionado dentro del museo, sino desde la ciudad. Hace rato lo decían cuando presentaban el proyecto de realidad aumentada. Hay guías en el museo que pueden estar en los edificios, en un banner, en la entrada de uno u otro museo, afuera de un restaurante, que te puede llevar a una pista y te va a llevar a un contenido relacionado idealmente dentro de un museo. Entonces, creemos que la museografía o la museología, los museos en sí mismos, tienen mucha relación con el contenido transmedia. Los diseñadores transmedia y los de exposiciones tienen mucho en común. Atraen diferentes tipos de personas a comunidades mostrando contenido de manera distinta, ofrecen puntos de entrada a diferentes contenidos o mundos, a estos rabbit holes, consideran cada medio como un camino para ofrecer distintos niveles de involucramiento y experiencia, y también ven el enganche a los públicos y la fidelidad como un nuevo imperativo. Esto está a nivel de proyecto, es un proyecto que ya Claudia presentó, ya nos puede decir más adelante cuál es la idea de esto, pero bueno, mi papel aquí es mostrarles algo de lo que hemos hecho alrededor de contenido transmedia para poder saber el potencial que pueden tener este tipo de proyectos. Para la exposición Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad, que estuvo recientemente en el Museo de Antropología, se diseñaron diversas experiencias lúdicas, desde elementos interactivos táctiles a partir de las colecciones, juegos para armar y para saber todas las partes del Escudo Nacional y qué significan desde la parte biológica, algunas piezas del museo explicadas con mayor detalle. Y donde me voy a detener es en este juego, lo que llamamos un juego de pistas. Funciona más o menos así, desde un teléfono móvil, app, iPhone o Android con descarga gratuita. Se fue el video. Ahí está. Está dividido en 7 núcleos temáticos
Uno puede jugar a modo distancia o a modo museo, y lo que se trata es de recolectar tarjetas coleccionables, 6 tarjetas en cada una de las 7 salas, perdón. Y al final de recolectar esas tarjetas, puedes imprimir tu propio álbum de estampas y recolectarlas, y te da al final un premio, que es el emblema del escudo nacional, y esa recolección del escudo de honor, el emblema de honor que llamamos, ¿no? Como decía, esto se jugaba a través de códigos QR colocados con las colecciones en el museo, pero también se puede jugar a distancia, y entonces decidimos ampliar la experiencia hacia el levantamiento 360 del museo. Este es un proyecto de multimedia del INAH que no ha sido publicado en línea aún, pero aquí hay algunas imágenes fijas. Puede entrar, me voy a salir de la aplicación, si me permites mi teléfono, Claudia. Para ampliar la experiencia, no se ve. Y a través del teléfono puedes lograr pedir una pista, se está jugando en modo museo. Y puedes buscar la pista. Aquí está. Y le dices responder, ¿qué tengo en mis palabras de piedra? Te lo agarro. No se lee el código QR con la proyección, me parece. No. Listo. Bueno, si quieren más tarde, ya que nos estamos comiendo un poquito el tiempo, les puedo explicar cómo funciona esta aplicación para recolección también con la experiencia desde la aplicación. Y sobre el contenido prosumer, me voy a adelantar un poco. Tenemos unos talleres que se realizaron en la Universidad Intercultural Indígena en Michoacán, en coordinación con las cátedras de Lingüística y Comunicación Intercultural, con el Centro INAH, con el Centro Cultural de España en México. Asistieron 30 estudiantes que hicieron sus propios contenidos, 60% de ellos parlantes de lengua purépecha, y les voy a mostrar un par de videos cortitos, muy cortitos, de lo que hicieron. Se adelantó el video. El uso del rebozo en la región purépecha. Purech, Aris Urasul, Juan Indico. Otros ilustradores y demás puedan hacer de esto. Y bueno, lo que hicimos fue transmitir esta metodología de trabajo de creación digital para los jóvenes de la Universidad Intercultural. Matibeli Kandawat, Tomeshikateokampa, Tlayohle y Manoxique Shihle, Matitoishmatikan, Nosena Kayokampa, Tlapobalme. Y bueno, porque ya se nos está acabando el tiempo, me voy directamente a la conclusión. Sí, que a través de la producción podríamos dejar mejores resultados si tenemos acceso los productores a los contenidos, a los guiones museológicos y museográficos, si nos involucramos más previamente en los procesos de planeación museológica y museográfica, y si los equipos interactúan de manera cercana con la curaduría y el contenido. Yo quisiera tomar una frase del doctor Prieto de la primera charla,
él decía, parafraseándolo, como, así como ser un buen técnico en el rescate de objetos del fondo marino no te hace un arqueólogo subacuático, un proyecto transmedia no se hace solo replicando contenidos en distintos dispositivos digitales o desarrollando uno u otro tipo de software. La tecnología es solamente una de las herramientas, hay que pensar en la narrativa, en cómo contar esas historias, cómo llevarla a las distintas audiencias y para ello, lo mismo que en arqueología se suman otros especialistas, biólogos, antropólogos, antropólogos físicos, para el desarrollo de estas aplicaciones somos equipos interdisciplinarios en donde, de acuerdo a lo que nosotros creemos, el contenido tiene que estar al centro de la experiencia, de otra manera la tecnología es vacía y no tiene mayor sentido ni mayor trascendencia. Muchas gracias a todos.